Bienvenidos a uno de los aeropuertos más enormes y activos de Sudamérica, El Dorado. Un monstruo de 700 hectáreas de superficie que recibe a 23 millones de pasajeros cada año. La mayoría estará aquí de paso, pero para algunos, este será el escenario propicio para el delito. Mi mamá. Es cuestión de tiempo para hallar una maleta contaminada. No sé si se van y me abres la maleta. ¿Cómo la voy a abrir? O sea, no tengo llave. Señora Susana, le vamos a ejercer acá un pequeño perforación a la parte de la varilla de eso. ¿Tiene algún inconveniente con que le ejerzamos eso? ¿Ninguno? Muy bien. Caballero, venga, esté pendiente aquí, por favor. ¿Qué es esto? Ok, ya usted. ¿Es azul? Significa que es positivo para cocaína. Un equipo de especialistas ha asumido la responsabilidad de custodiar la terminal aérea las 24 horas. Hombres y mujeres entrenados para enfrentar las circunstancias más inesperadas. Parece que tiene algo en... No es droga, no puede. ¿Juro que no lleva nada? No, no. Y para ejecutar los operativos más complejos. Les figura en el sistema dos órdenes de captura. ¿Cuántas cosas le comió? ¿Ya que lleva dentro? Leonardo. Hay unas inconsistencias en su organismo. Su misión, día tras día, resolver cada emergencia, desbaratar cada intento criminal y transformar el aeropuerto El Dorado en uno de los más seguros del mundo. Y no hay margen para el error. Ellos están en alerta permanente. En alerta aeropuerto.